Hola, bienvenidos a una nueva edición de los especiales de Tel & Rock. Esta semana entrevistamos a Hilda Lizarazu, ex corista de Suéter, de Los Twists y de Charly García, quien luego junto a Tito Lo Sabio formó el grupo Man Ray. Hilda es una mujer que ingresó al rock primero como fotógrafa. Esto se puede notar en el carácter descriptivo de sus letras. Las dos pasiones nacen de en mi, la de la música te diría que en la niñez y la de la fotografía en la adolescencia, en la secundaria. La que yo proyecté como profesión iba a ser la fotógrafa. Luego la vida hizo lo que quiso conmigo y me llevó por la música como profesión. Cuando estaba en la revista Humor con Gloria Guerrero, las páginas de Gloria eran las páginas de rock, de retratos de rock. Ahí hice mi retrato para mí emblemático, que es el de Luca Prodan. Allí estaba muy, muy en contacto con diferentes músicos, ahí se estaba como recién gestando un poco lo que fue el rock argentino de los 80 y todo lo que emergió luego de Malvinas. Que empezaron a emitir música en español en las radios y todo lo que ya conocemos. Entonces, allí tuve un contacto más cercano con muchos de los músicos que aún siguen haciendo música, ¿no? Charly, Los Twists, Los Abuelos de la Nada. Por otro lado, yo siempre fui muy musical, entonces estaba rodeada de esos amigos que eran músicos, pero yo siempre me mantenía como en silencio. Me conoció como fotógrafa, en ese momento yo la había retratado varias veces y me acuerdo que una vez me elogió una imagen que yo había publicado en Cerdos y Peces y nada, así nos conocimos como fotógrafa. Luego Charly estaba en su momento de Clics Modernos o Parte de la Religión y yo ya había empezado a cantar, había grabado con Los Twists en La Máquina del Tiempo. Fabiana estaba como iniciando su carrera solista. Estábamos como muy emparentadas en la parte de lo musical y lo femenino, ¿no? Porque no había muchas voces femeninas dando vueltas en ese caldo de cultivo rockero. Fabi empieza su carrera solista y me dice, che, le voy a decir a Charly que, porque él sabía que yo cantaba. Charly me conocía como fotógrafa. Entonces me propuso eso y yo dije, sí, yo lo admiro de chica. Audicioné y me dijo, bueno, dale, la semana que viene tenemos una gira, no sé qué. Y fue como, uy, ahora canto con Charly García, casi me desmayo. Y fue como así como una historia medio, si se quiere, de más, por eso digo mágico, porque es como me sentía cenicienta. Crear y después se va dando o no, o te vas dando contra la pared cuando no te sale algo o de golpe haces algo y tiene repercusión y dices, wow, mirá, hay un montón de gente que escucha esto o te echan de una compañía discográfica porque no vendés, te pasa de todo, pero es como la vida misma, ¿no? Te pasa de todo. Entonces es divertido, yo me sigo divirtiendo bastante. Con Tito tenemos como una empatía en la estética musical. Eso sigue como teniendo una coherencia desde que empezamos hasta ahora que volvimos después de unos 10 años de no tocar. Y nuestros espíritus están más o menos también. No más o menos, están como en la misma línea que cuando iniciamos, con mucho más tiempo vivido y por ello con mucha más experiencia empírica. Si la luna se ha ido.
Luego de haber hecho una carrera como solista durante varios años, en los últimos meses, Hilda Lizarazu volvió a juntarse con Tito Lo Sabio y rearmaron Man Ray. Nos vemos en la próxima edición de los especiales de Telan Rock. Chau.